estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy a bucear en Tossa de Mar. Solamente he buceado la Costa Brava en la reserva de las Islas Medas, que es otro rollo, pero lo que es por costa como tal, ¿vale? No he hecho nunca. Entonces, bueno, pues es un centro que no conozco. Es gente encantadora, me están atendiendo súper bien. Yo muy bien. ¿Y tú? Fantástico. ¿Sí? ¿Te vas a bucear ya? A muchas ganas. Muy bien, estupendo. Pues a pasarlo bien, ¿no? Exacto. De hecho, es que incluso hay muy pocos buceadores porque es entre semana. La diferencia, la ventaja de esto es que el fin de semana se peta bastante, pero entre semana estoy pues con muy poca gente. Ahora contaremos. El centro es este. Y bueno, pues el mar está ahí, a 5 minutos, de hecho se va andando, no se usa embarcación, sino que se va con el equipo, se anda, se entra desde la playa, de la costa y ya buceas, con lo cual se ahorra mucho tiempo en los traslados de ida y vuelta en barquito, que puede ser en total casi una hora, así que es algo diferente, creo que va a ser práctico, así que bueno, empezamos. Eso no, alegro, no es un peloteo, pero me has vendido para bien. Me alegro que te haya gustado. Y muchas gracias. Buenísimo. Bueno, mañana, sí, mañana sí, repites, ¿no? ¿Eh? Mañana repites. Claro, ya repitemos. Yo. Thank you.
Para mí es mi vida, el buceo para mí es mi vida. Eso me empezó siendo un trabajo, o sea, empecé siendo un hobby y ahora se ha hecho lo que yo lo disfruto cada día, cada día. ¿Cuántos años llevas en...? Bueno, yo empecé con 15 años, ahora tengo 25 y pues mira, 10 añitos llevo ya. Empezamos desde bien pequeñito. Ostras, o sea, que contento y animando cada vez a más gente a venir a bucear. Pues sí. O sea, un saludo a todos. Bueno, está súper a gusto, tío. Me alegro, sí, hombre, sí. Que te haya gustado por aquí. Y como ha sido casi como instituto particular, porque hemos sido o dos, privado, o cuatro. Privado. O sea, que eso pocas veces se puede decir. O sea, que esperamos verte por aquí otra vez. Pues sí, muchas gracias. Bueno, tío, un abrazo. Igualmente. Wow.